buenos días. Hoy voy a trasplantar unas plantitas que adquirí el día de ayer. Ayer tenía ganas de pasar a la tienda a ver qué había de bonito. Y compré este. Este es... Euchera, es perenne. Miren qué bonita está. También compré esta. Es perenne, es un balloon flower. Trae muchos botones y al parecer trae como que este es de un color diferente de estos, si no es que estoy equivocada. Compré este también, es perenne, perennial. Este es un cedro resistente al frío, ojalá y sea cierto. Compré esta también, que esta la vi en un canal y me encantó, en el canal de Amanda Plantas y Más Plantas. Ella la acaba de adquirir y me gustó, así es que ya te copié. Ay, disculpa, pero es que me gustó mucho. Esta es una Phlox, es perenne también. Pues voy a buscarles un espacio, porque pues, según estas regresan, ¿verdad? Pues vamos a ver. Pues creo que este lo voy a poner aquí. Thank you.
quitar todo. Todo lo que es el pasto. Así voy a limpiar todo el espacio. Ya retiré la mayoría de pasto de este. Y ahora sí ya voy a acabar el hoyo. Pues ya acabé el primer hueco, se quedó de amplio y lo voy a colocar en esta tierra, porque esta tierra es tierra negra, está súper buena, muy vitaminada. Empecemos con esta plantita, ojalá y no me arrepienta de ponerlos aquí, tan junto a los demás. Ahorita me animo porque la veo chiquita, ¿verdad? Esta es la primera. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal le va? Ayer, llegando de la tienda, le di un buen riego. Miren su raíz, qué bonita. Le di un buen riego porque estaban secas. Así que vamos a ver. Sí quedó a la pura medida. Pura medida quedó. Mire, como les digo, le voy a poner de esta misma tierra, ya que su terrón pues trae tierra de maceta y ya con eso es suficiente. Luego le doy un riego, aunque va a llover al rato, pero prefiero estar segura. Planta aquí en su nuevo espacio. Ojalá no te seques. Ya está el hueco para esta, miren, así de amplio, y así es como va a quedar. Está muy suelta, muy suavecita.
varios canales que tienen esta en sus jardines. Ya la vi. Sabrá Dios qué nos espere más adelante, porque cada vez se están viendo más catástrofes que tienen que ver con el clima. Pero pues uno tiene la culpa, porque uno no cuida el medio ambiente. Le dicen a uno y en vez de reflexionar, se aburre. Cuando tenemos estos cambios, queremos un milagro, ¿verdad? Pero la verdad que a veces nos pasamos de... Ay, nos
pasamos de inhumanos con la tierra, ¿verdad? Ojalá y se mejoren las condiciones pronto. Y no nada más en Texas, en otros estados también. Pues así quedó esta. Miren. Pues aquí quedó trasplantada la planta Phlox. Aquí su nueva casita. Miren. Enseguida tengo el sedum. Miren. Este es el sedum. Miren. Así es como estoy limpiando poco a poco. Conforme me esté haciendo de plantitas, voy a unir esto, este para hacer un huerto grande, si Dios me lo permite, pero es despacio porque las plantas están demasiado caras. Este es él. Esta es la euchera. Aquí quedó la euchera. Había de más colores, pero como les digo, ayer rompí el cochinito, pero no tenía tanto. Estaba pobre. Pero despacito. De dos, tres, que me vaya comprando de vez en cuando. Está perfecto. Aquí quedó esta. Todas son mis favoritas, pero esta más. Miren, qué hermosura. Esta es la Balloon Flower. Balloon Flower. A ver qué colores tiene esta. Yo les grabé un cortito ayer de una que ya estaba florecida, pero sus flores eran como una estrella blanca. Y creo que no agarré yo la blanca. A ver qué. A ver qué resulta. Miren esta. Así es como limpié. Como quité el pasto. Despacio. No voy a ir despacio porque el pedacito siempre está un poco largo. Y ya me dieron permiso. Tuve que pedirle permiso al jefe. Porque ya nada más sale el jefe y ve todo lo que he escarbado. Y me dice, ándale, te estás mandando. Pues sí. Lo siento. Mejor decir un discúlpame. ¿Me das permiso? Pues ahora vamos a regar, porque qué tal que no vaya lloviendo, yo creyendo en las noticias. Ahí vamos a cambiarle aquí a la manguera. Ok, ya, listo. Según este sedum, permanece verde aunque esté en invierno. A ver cómo le va en mi clima, porque no en todos los estados el clima es el mismo. Hay veces que el clima es más cruel en unos estados que en otros. A ver qué tal le va a esta euchera.
la última. Y nos vamos. Pues ya quedaron estas hermosas plantitas. Ay, qué cansancio. Qué limpiecito quedó, miren. El video está corto, pero ya llevo aquí un ratote. Voy a... Lux, que huele bien bonito. Aquí está la euchera. El sedum. A mí si me dijera mi esposo, te llevo una joyería y te voy a comprar un anillo, una cadenita o algo, yo le digo, no, mejor llévame a comprar plantas. A veces mis hijos me dicen, ma, ¿qué vas a querer de cumpleaños? Plantas. ¿Qué vas a querer por el Día de las Madres? Oh, como es el mes de mayo, las plantas están donde quiera. Plantas. Ay, mamá, tú no sabes pedir otra cosa, ¿no? Yo quiero plantas. Así quedaron. Que tengan un hermoso, bendecido día. Y aquí tengo lo que retiré del pasto. Aunque no lo crean, esto lo voy a poner en la composta. Tiene tierra, tiene pasto, se va las semillas, las raíces se van a podrir. Esto es pasto, esto es composta. Bueno, Dios les bendiga. Cuídense mucho. Que Dios les cumpla todos sus anhelos. Si tienen una preocupación, que Dios les remedie pronto su pesar. Tengan buen día. Adiós.